Gracias por continuar con nosotros. Mire, el servicio de transporte vía aplicación Uber se convirtió en la empresa startup más valiosa del mundo al alcanzar un valor estimado de 51 mil millones de dólares. De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, en segundo lugar se ubica la firma china Xiaomi, dedicada al comercio electrónico, la cual tiene un valor de 46 mil millones de dólares. En este orden, le sigue la firma norteamericana Airbnb, dedicada a ofrecer alojamiento en más de 34 mil ciudades, que vale 25 mil millones de dólares. El rotativo agregó que actualmente existen 108 empresas startup, es decir, aquellas que están valuadas en al menos mil millones de dólares, de las cuales 72 se encuentran en Estados Unidos, 9 en Europa y el resto en Asia. Y en las últimas semanas, las acciones de la compañía tecnológica Apple cayeron a su nivel más bajo desde el mes de enero de este mismo año, al cotizarse en 114.6 dólares. El descenso de Apple fue de 14%, por lo que su capitalización del mercado ha bajado 104 mil millones de dólares. Analistas indicaron que uno de los factores que provocaron esta caída es que la compañía dejó de ser esta semana el mayor vendedor de smartphones en China, tras ser superado por las empresas Xiaomi y Huawei, quienes poseen el 15.9% y el 15.7% de mercado respectivamente. Por tal motivo, Apple ocupa la tercera posición al controlar 11% del mercado, mientras que Samsung con 8.7 y Vivo con 7.9 completan los cinco primeros lugares. Las notas breves en Tribuna Finanzas con Larisa Mendoza. Luego de años de mal desempeño, HSBC vendió su filial en Brasil a Banco Bradesco en una operación valuada en casi 5.200 millones de dólares. El anuncio fue dado a conocer en un comunicado por el banco brasileño e incluye las unidades HSBC, Bank Brasil S.A., Banco Múltiplo y HSBC Servicios y Participaciones. La venta, que está sujeta a la aprobación de la autoridad regulatoria, fue concretada el pasado 31 de julio, 11 días después de que iniciaran las negociaciones, y deberá completarse en junio del 2016. Grupo Financiero Multiva, propiedad de Olegario Vázquez Aldir, desmintió las versiones que señalaban la posible adquisición del CI Banco, aunque no descartó la compra de otra entidad financiera para seguir creciendo en el sistema bancario. Por su parte, y en un comunicado interno, Norman Hagemeister Rey, presidente del Comité Ejecutivo del Banco, rechazó las versiones sobre la adquisición. Como parte de sus nuevas políticas laborales, Netflix ofrecerá a sus cerca de 2.000 empleados permisos de paternidad y maternidad de hasta un año, que también va a aplicar en los casos de adopciones. La medida fue anunciada en el blog de la compañía por Tawny Kranz, encargada de captar y mantener el talento, y tiene como objetivo eliminar las preocupaciones financieras o profesionales de sus empleados que desean ser padres. Esta medida se suma a la de vacaciones ilimitadas a los empleados que cumplen con sus objetivos y que también ha sido aplicada por General Electric. Miguel Ángel Mancera anunció un recorte en el horario de trabajo de los más de 200 mil empleados del gobierno en la Ciudad de México, y ahora la jornada laboral va a ser de las 9 a las 19 horas. El jefe de gobierno capitalino dispuso además que las trabajadoras que tengan hijos que cursen desde preescolar hasta secundaria dejarán de laborar una hora antes y tendrán derecho a permisos de maternidad retribuidos, en tanto que todos los varones solo trabajarán 6 horas el primer y el tercer viernes de cada mes. Aunque para muchos esta medida tiene trasfondo político, Mancera dijo que el único propósito es que los trabajadores capitalinos dediquen los tiempos libres a sus familias y a sus hijos. Gracias, Larisa. Buenas noches. Y una obsesión de las empresas aéreas comerciales es acortar el tiempo de sus vuelos. La empresa Airbus ha patentado un jet que podría viajar desde Londres hasta Nueva York en tan solo 3 horas. Yo lo dejo con esta historia. Le agradezco mucho su compañía y lo invito para que nos acompañe la próxima semana en otra emisión de Tribuna Finanzas. Gracias, buenas noches. Airbus patentó un nuevo diseño para un jet capaz de viajar a velocidades supersónicas, mucho más allá de lo imaginable. Mientras que el Concorde tardaba 3 horas y media en viajar de Londres a Nueva York, la nueva aeronave de Airbus tardaría solo 1 hora. Este modelo sería también capaz de trasladarse de Tokio a Los Ángeles o de París a San Francisco, que son vuelos que normalmente duran más de 11 horas en apenas
apenas 3 horas. Esta aeronave tiene sus alas en forma de delta, como ocurre en un bombardeo Vulcan, y además dispone de una serie de motores que se activan de manera coordinada y secuencial. El avión de Airbus usaría 2 turbojets normales para el despegue, hasta colocarse en una posición prácticamente vertical para luego activar un motor de cohete que dispararía al avión hasta romper la barrera del sonido. Una vez alcanzada la altura de 30 kilómetros, se activan otros 2 motores ramjet, los cuales harían que el avión alcance una velocidad Mach 4.5, es decir, más de 4 veces la velocidad del sonido. En lugar de combustible, este nuevo Airbus usaría hidrógeno para reducir el ruido y otras molestias que surgen a partir del choque sónico. La pregunta es si Airbus podrá hacer realidad este superveloz modelo de avión, lo cual revolucionaría el mundo de la aeronáutica comercial. Tribuna Financiera, Gisela Telles.